palabra la senadora Gloria Sánchez Hernández a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Gracias, compañera presidenta. Adelante. Por economía procesal parlamentaria, presentaré en una sola intervención los dos dictámenes. El primero es el relacionado con un exhorto de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua para que, de acuerdo con sus facultades, elabore y publique el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los problemas que se han generado relacionados con este vital recurso. En el mismo sentido, los integrantes de nuestra comisión, en el análisis y discusión de la propuesta de acuerdo, aprobamos el resolutivo por el que el Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua para que, en la formulación del Programa Nacional Hídrico 2019-2024, se establezca como prioridad el derecho humano al agua y a su saneamiento, administración y gestión integral, su aprovechamiento productivo y sustentable, así como la gestión de riesgos asociados al agua, sustentada en una efectiva coordinación y concurrencia entre las dependencias relacionadas con el agua, a fin de llegar a satisfacer adecuadamente las necesidades hídricas actuales y futuras. Todo acorde con la naturaleza de los problemas que se han generado en relación con el agua en México, debido a que se considera de suma importancia que se contemple en el mencionado plan el tema de la seguridad hídrica y que en este se asegure la capacidad de mitigación y adaptación a niveles aceptables y manejables ante los fenómenos naturales y antropogénicos que ponen en riesgo a la población, a la economía y al medio ambiente, asociados con la cantidad y calidad del agua. El siguiente dictamen se refiere a un punto de acuerdo que exhortó de manera respetuosa a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que se expida lo antes posible la actualización de la norma oficial mexicana 001 SEMARNAT-2017. Esta norma establece los límites permisibles de los contaminantes en las descargas de aguas residuales en los cuerpos receptores, propiedad de la nación. Y ya que las normas oficiales deben revisarse cada 5 años por ley, en este caso, aunque parezca increíble, han pasado más de 20 años sin que se actualice dicha regulación. Y para dimensionar el problema, desde hace más de 20 años, día a día, se han estado descargando aguas residuales en ríos, mares, cuencas y demás depósitos, corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, usando parámetros obsoletos que se establecieron desde 1997. Estamos hablando, pues, de más de 20 años de contaminación impune, por lo que no es sorpresa que tengamos niveles de contaminación críticos en nuestros cuerpos de agua. Situación alarmante que debe resolverse ya. Por todo lo antes mencionado, solicitamos el voto a favor de los dos dictámenes que he tenido a bien presentar ante este respetable pleno. Muchas gracias.